las series. Cómo tenemos que montarlas, cómo tenemos que trabajarlas. Todo esto es lo que vamos a hablar hoy en este vídeo. Así que empezamos. Muy buenas, soy Javier y bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues lo dicho, hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar las series, cómo tenemos que montarlas y qué es lo que ocurre en la cabeza de nuestros perros cuando estamos trabajando con series. Sois muchos los que o no trabajáis haciendo series o si trabajáis las dejáis muy rápido por miedo a que el perro después se pare en competencia. En este vídeo vamos a ver qué es lo que ocurre en el cerebro del perro y qué podemos hacer para poder trabajar haciendo series sin miedo a que el perro se nos pare en competición. A la hora de plantear cualquier ejercicio a nuestros perros debemos tener en cuenta los procesos cognitivos y emocionales que va a sufrir nuestro perro hacia ese estímulo que le estamos planteando. Cuando nosotros en el mundo del mushing salimos a entrenar, solemos decirles una orden para iniciar la marcha. En mi caso uso el haik. La coca y la cola ya tienen asimilado que cuando yo digo haik significa empezar a correr y empezar a estirar. Es decir, cuando yo le digo el estímulo haik, que tengo la coca aquí y me está mirando cada vez que digo haik, me mira, pues ella genera una emoción de carácter positivo. Le gusta. ¿Por qué le gusta estirar? Genera esa emoción positiva. Como tiene aprendida que el haik significa vamos, tengo que empezar a estirar, empieza a correr. Esa conducta yo la refuerzo, lo que hacemos es reforzarla socialmente, diciéndole muy bien, continúa así, vamos, perfecto. Al yo premiarla socialmente, lo que estoy haciendo, es retroalimentar esa conducta. Es decir, que cuando yo le digo muy bien, lo que estoy generando es más motivación hacia la conducta de estirar. Y por eso los perros estiran cada vez más. Aparte de que ya es una conducta que se intrínseca en ellos, que ya de por sí la tienen asimilada por las razas que nosotros seleccionamos, al yo reforzar esa conducta, pues consigo que generen más motivación y estiren con más fuerza. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos las series? Cuando entrenamos con series, normalmente cuando hacemos un trabajo de series, lo que hacemos es, le decimos hi, empezamos y cuando llegamos a la distancia solemos frenar el vehículo para parar. Si llevo series de 200, ¿vale? Digo hi, empezamos, pero cuando llegamos a los 200 metros clavamos frenos y frenamos. Analizando esta situación, ¿qué nos encontramos? Que yo, el perro arranca, empieza a correr, genera esa motivación por seguir estirando y de golpe lo frenamos. Cuando nosotros frenamos aparece un estímulo que es el tirón que recibe él de la línea hacia el arnés hacia atrás. Ese tirón que recibe del arnés hacia atrás lo que hace es provocarle una emoción de carácter negativo en forma de molestia. A nadie le gusta que le peguen un tirón del arnés hacia atrás. Entonces aquí ocurre una cosa, que al perro se le plantea un problema. Ante esta situación, el perro lo que va a intentar es encontrar una conducta que evite la aparición de ese estímulo que le genera esa molestia. Como el estímulo le está provocando una emoción de carácter negativo,
es decir, le estamos generando una molestia, un tirón hacia atrás, la conducta que va a generar nuestro perro es la de intentar hacer algo que evite la aparición de ese estímulo que le provoca esa emoción que no le gusta. Entonces, la reacción lógica que va a intentar él es anticiparse a ese estímulo. Y ahí es donde radica el principal problema que tenéis muchos a la hora de trabajar con las series. Que el perro no sabe cuándo va a aparecer ese estímulo. Y entonces, como no lo sabe, intentar anticiparse a ese estímulo es muy difícil. Y por eso muchos miran hacia atrás, se paran cada dos por tres, porque no saben cuándo va a aparecer ese estímulo y por eso se paran. Una vez identificado el problema, ¿vale? Tengo un estímulo que le genera una emoción de carácter negativo en forma de molestia, y tenemos identificada la conducta que yo denomino de anticipación, que sabemos que va a intentar anticiparse a esa conducta, podemos hacer una cosa, que es avisar a nuestro perro cuándo va a venir ese estímulo negativo. Si yo construyo una orden, un estímulo que lo que haga es avisarle de que ahora va a aparecer ese estímulo que le va a provocar ese estado emocional, el perro lo que va a hacer va a ser generar esa conducta denominada de anticipación en el momento que aparezca esa orden de aviso. Entonces, yo lo que he hecho ha sido construir la orden stop. ¿Cómo construyo la orden de stop? Pues cuando yo tengo que parar, lo que hago es decirles stop, espero 2 o 3 segundos y luego freno. Así, lo que estoy haciendo es que los perros entiendan que desde que escuchan stop pasa un tiempo hasta que reciben el estímulo que les provoca esa emoción de carácter negativo, y así en ese intervalo de tiempo de 2-3 segundos me genera esa conducta de anticipación. De esta forma he construido un modo de trabajo que las series siempre van desde el hike al stop. Entonces, yo puedo trabajar con series de 100 metros, de 500, de 1000 o hacer una carrera de 6 kilómetros, porque siempre mis perras van a correr desde que yo les digo hike hasta que yo les digo stop. No hay diferencia en hacer una serie de 50 metros, como hice ayer porque no tenía temperaturas, a hacer unas series de 100 como he hecho hoy, a correr una carrera. Porque siempre van a correr desde el estímulo hike al estímulo stop. Y así es como yo trabajo las series. Y de esta forma lo que conseguimos es también construir una orden que nos puede, que nos va muy bien en el mundo del mushing, que es cómo paro a los perros. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un pedazo de like. Si no os ha gustado, un pedazo de dislike. Suscríbete al canal y déjame un comentario si tú trabajas con series, si no lo trabajas, qué piensas sobre las series. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!